Pam, 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 pam. Pam, pam. Param. Para, pa, pam, pam. Para, pa, pam, pam. Pararam. Tarana, na, 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 na. Digo. ¡Hola, mis Grunlights! Sean bienvenidos a este nuevo directo de Kukoro. ¡Yes! Estoy acompañado por Andy. Saluda. ¡Me derretí! ¡Alola, Gabito! ¡Alola, Luigi! No me gusta este skin. Me veo como raro. Creo que eres estás basado en Heracles. Eres rubio. Estás mamado. Y Luigi es una anciana. Y Gabito es un sushi andante. ¡Alola! Peggy, bienvenido. Soy la abuelita. Luigi es una abuela. Oh, Dios santo, ahora Luigi podrá dar bastonazos tranquilamente. ¿No? Le daré con el bastón. PG-18, Peggy-18. Yo digo que le peguemos a Gabito. Yo soy un Sonnets. Es mi momento de sumir molleras. Ay, Luigi, ya. Nada más inicia la cosa y ya quiere sumir una mollera. Muy mal, la verdad. Bueno, güey, ¿ya compartiste el poderoso anuncio? ¿O sí, ya lo compartiste? Sí. Ay, Dios mío. Déjame hacer malos chistes. ¿Qué me pasó, Jenny? ¿Por qué me derretí? ¿No les encanta cuando Andy no pone links? Oh, es verdad, no pusiste el link. Solamente compartiste el coso. Alola Theory, bienvenido. Alola Jason34, bienvenido también. Como cuando me tocó el payaso y me gustó usar mi arma. Ostras, ¿verdad? Listo, hay un link. Andy, lo has hecho muy... Andy, la cagaste. Exacto, Andy. No sé de qué me hablo. ¡Gas, la mataste! ¡Abusón! Mal, Andy. Bueno, vamos a probar el nuevo minijuego. Eso es abuso de poder, exacto. La cámara del faraón, chicos. Solo un viewer será capaz de cruzar la antesala llena de trampas en la pirámide. Buenas, buenas. Llegué gracias a mis poderes mentales que inventaron el link que Andy no escribió. Oh, no. No sé qué agarré yo el link. Sí, un poco tarde lo pusiste. Bueno. ¿Cómo se juega esto, chicos? Se supone que tienen que llegar a esta sala. Ustedes en el chat tienen que escribir WASD. Ya saben, W es para arriba, la A es para izquierda, la S es para abajo y la D es para derecha. Pueden hacer el botón de stop. De hecho, ahí Gabito lo pone. Tienes que ir a llegar a la zona central de que nadie, evitando las trampas que actives todos los tus compañeros. Puedes responder tras morir durante la partida para intentarlo de nuevo con un máximo de 46, creo que dice. Sí. Jugadores simultáneos. Vergüenza sobre ti y tu familia, Andy. Recuerden darle Kukoro para participar, chicos. No, Peggy, esta vez ya no es con spam. Ahora tienes que escribir Kukoro porque ahora, si te fijas arribita, te dice cómo tienes que hacer las cosas. Incluso me he puesto... a Andy, bueno, creo que ahorita es Gabito el líder, si no me equivoco, está abajo de mí. Juego me da trauma. Qué bonitos audífonos. ¡Mua! No son audífonos. They are my ears, mis orejas. De venado. Alola Shao, bienvenido. Por cierto. ¿Cómo se olvida que yo soy el jefe? Bueno, los subs y los que tengan el juego tienen velocidad aumentada y reaparición cercana. Ay, Arca, arma tus cuernos. Thank you por amar mis cuernos, son hermosos. El venao.
Yo digo que yo todavía me voy a spawnear para ver qué pasa. Así que vamos a iniciar, chicos. Aña, a ver. Ok, aquí ni nada malo. Vale. ¡Ah! Ah, a la Ridichi. Bienvenido. Ah. Uy, tengo miedo. Ah. No, todos morimos. Me morí, qué guay. Voy a picarle el auto respawn, tal vez. Yo también quiero respawnearme. What the fuck, todos morimos, qué triste. Qué juego más complicado. Yo también tendré que poner Kukoro ahora. Ah, pues sí. A ver si me voy para arriba. Y para acá. ¡Ah! Vale. Vale. Ah, muerte. Y para arriba. ¡No! ¡Ah! ¡Luigi! ¡Ah! A ver. ¡Oh, ¡ah! ¡Se regenera! ¡Ah! Todos estamos muriendo todo el rato. A Víctor no le gusta morir todo el rato. Bueno, voy por acá. Me explotaron. Gracias, Show, por ese host. Corazoncito para ti, Richie, por ahí que acabas de llegar también. Oh, Dios, esto es imposible. Lola Damián, bienvenido también, que me pareció verte, aunque no estoy seguro. A lo mejor no era Damián y me lo estoy inventando. Oh, espera. ¡Ah! No quiero subir, me da miedo. ¡Hay esperanza! ¡No! ¡No! La esperanza no existe. A la madre, pobre Luigi. ¡Ah! ¡Ah! Oh, por acá hay más camino. No, tienen que ser ya Kukoros. Está el auto respawn activado. Oh no, los caminos están desapareciendo, pero al menos te indican dónde había muerte. A ver. ¡Aquí corrió quien no murió! ¡Es mi victoria! ¡Mi victoria! ¡Mi victoria! ¡He ganado! Oh, nueva skin. Oh, Milkman, el hombre de la leche, vale. Seré lechero. Eso suena mal. Suena muy mal. Tengo delay. Odio este juego. A mí me gusta. ¡Trampa! No es trampa, yo jugué igual que ustedes. Hola. Oh, mira, ahora sí está Damián. Alola, Damián, bienvenido. El lechero. No, este juego es para cuando esté más gente y sea más doloroso. Sí. ¿Dónde está mi soga? Ok, entonces el gran maestro va a tener es agarrar como 50 personas que todos vayan en línea recta. Y que vayan se vayan muriendo poco a poco, ¿no? Sí. ¡Lobo, please! Mi final es gris y aplastante. Bueno, juguemos un poco de lobo entonces.
Yo quiero spawnear. ¡Yay! ¡Llegó el lechero! Suena bastante mal, la verdad. ¡Ostras! Damián es Finn. Y Ryuichi es Cuphead. Y Tiuri es un Jedi. ¡Leche! Venga, unirse todos. Sé que quieren unirse, chicos. Gabito es un sushi que se ve ricolinamente mordible y asesinable. Y Shou es un shy guy. Yo soy manco porque hashtag del like. Pepi es Kokoro. ¿Qué hizo Pepi entonces? Kokoro. Ah, aún no se ha unido. Es Kokoro, no Kokoro. Si no, se va a quedar afuera. Y hay que esperarlo a que escriba bien el comando. Ostras, mi skin es hermoso. Oh, es rubia. Alola Starnova, bienvenido. Únete. Me encanta que Teoría es un Jedi. Y si esto sigue la línea de Star Wars, va a morir. Soy una loli rubia, espera. Sí, soy morena. Y Starnova es un mamagacho. Les daré con mi palo. Bueno, vamos a iniciar. ¡Venga, chicos! ¡Corran! ¡El lechero! Todos están yendo a la cripta. La cripta se ve peligrosa. Yo me voy con Starnova y Gabito. ¡Party! Me encanta como Shao está ahí quieto. Yo no me muevo que me matan. Ah. Pa pam 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 param pam pam. Ahí huele a muerte. Ah, ¿te imaginas que se muere Starnova Gabito y el sospechoso está entre tú y yo? A ver, esa es la anciana. ¡No! ¡Se comieron a la vieja! Bueno, murió alguien de... ¡Ah! Murió Peggy y murió alguien en la cripta. El lobo está en la cripta, chicos. Así que los sospechosos son Tiuri, Ryu, Damián y Andy. ¿No se pudo haber comido a Pepe? No, Shao no. Pero, sí, sí, pero Gabito no puede ser el impostor. Gabito se fue a la villa conmigo y Starnova. Nosotros somos inocentes. Yo sospecho de Finn. Finn se ve sospechoso. ¡Me mataron! ¡Shao, cabrón! ¡Es Shao! Cránidos... alias el Cráneos. No vayan a Forest porque si acusan que alguien mató puede ser los lobos. ¡Alola Cránidos! ¡Bienvenido! Me gusta tu nombre. A ti porque te encanta Cránidos, ¿verdad? Me da igual, lo quiero muerto. Bro, hueles a lobo y de sangre de Mario Verde. Bueno, güey, te están acusando. A ver, ¿por qué no eres el lobo? La gente te quiere muerto. Mirad. Ajá. Ven mi bello peinado. Peach naranja por Mario Verde, obvio. Yo creo que en esta partida seré pacifista. ¿Mario Verde? Hago la pacifista. Un furro no po... ¿Qué dijiste? Un furro no podría tener tal calidad de pelo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo que kill? Ah, oh, bueno, era inocente. Ah, me cayó culpa, pero bueno. Eso te pasa por decir que mi pelo no es hermoso. Que le corten la cabeza. Un poquito, sí.
Menos con Andy. Andy no merece mi pacifismo. Oh, bueno, no murió nadie importante. Gracias, Delay. No me cayó culpa. No me gusta que Theory venga con nosotros. Ah, Río, entonces Río dijo, voy a ser pacifista, después Delay le salvó de la culpa de mi muerte. Ese, no sé quién sea, pero creo que va a morir. Se lo tragaron. Ah. ¿Damián? ¿Damián? Es el fin. Ve, yo les dije que Damián era mala persona, se comió a alguien, pero no vi a quién. ¿Qué se fue con Damián? Yo voté por Damián también. No mentira, votaste por mí. No, yo voté por Damián, pero luego te maté. ¡Me comió! Damián, te comiste a Río. Shao Small Toxic se ve bastante sus también, pero no creo que sea él. No sé, yo voté por Gabito, cada quien con sus dramas. Yo creo que es Damián Shao, pero eso tengo que... Creo que solamente hay un lobo. Porque somos muy poquitas personas. Creo que cuando ya hay 14 o 15 hay dos lobos. ¿Te gusta francotirador? Me agrada el minijuego. De hecho, jugamos recientemente en primer lugar el de las trampas y fue un poco doloroso. Ryu atacó primero. Espera, ¿eso significa que me comió Damián? Sí, Luigi. Damián te comió. Damián, sé que eres tú, pero jamás te votaría. Le perdono porque no es Gabito. Damián te puso para matarme y votó por mí en el anterior. Te vas a morir, ¿no? Esto es venganza, ¿no? Venganza, sí. ¡Se comió mi bomba! No, espera, ¿qué? No lo sé. Yo solamente sé que tanto Gabito como Theory sobrevivieron en esta partida y Shao. ¡Eh, Gabito, ganamos! ¡Damián! ¡Eh, gané yo! ¡Ganó el lechero! ¡Oh, y sigo en primer lugar! ¡Pobre! Yo lo conté. Hice podio. Os odio. ¡Yay! ¿Me mataron? Star Nova, te consumieron en algún momento. Les dije que no era yo. A este paso, técnicamente Gabito y yo somos los que estamos liderando la tabla. ¡Ah! ¡Oh, Dios santo! Damián le regresó a Gabito la integridad. Eso es bastante inesperado. Bueno, ¿qué les apetece ahora? Yo digo que los voy a cazar a ustedes. Los voy a matar con mi poder de francotirador. A ver, ¿quién quiere ser mi víctima, chicos? Aprovecha que Gabito esté demasiado feliz para robarle la integridad. Gas Theory. Es que también me acusaste de tu muerte. Es que ya la había recuperado. Es un papelito ya que dice las palabras integridad. Necesito quedarme como son ustedes, de acuerdo. Al menos sé que si hay un sushi y tengo que matar a Gabito, lo descubriré fácilmente porque... Yo no tengo la skin de Sushi Dogo desbloqueada, así que Gabito será una víctima fácil. Y también el fin.
Una pregunta, ¿soy la única chica en el chat? Creo que sí. Básicamente. Bueno, vamos a iniciar. Ok. Hay dos personas fáciles de localizar. Ok, Andy. Tengo que matar a Andy. Sensor de vibración. Oh, Andy se está moviendo. ¿Qué era Andy? No recuerdo qué era Andy. Oh, creo recordar que era Andy. ¿Tú eres Andy? Sí, tú eres Andy. Adiós. ¿Esto? Partículas infrarrojas emitidas por Gabito. A ver, creo que Gabito es bastante obvio. ¿Dónde está Gabito siquiera? Oh, Dios santo, Gabito saca ha hecho el poder del escondite. Oh, Dios santo, no sé dónde está Gabito, estoy ciego. Busca el sushi, ¿dónde está el sushi? Ahí el problema. Hay tantos colores por ahí esparcidos que no sé dónde está Gabito. ¿Dónde está el maldito sushi? ¡Corre, Gabito! Oh, Dios, estoy recontrasiego. No veo el sushi. Que no te vea. Oh, ya veo a Gabito. Oh, Dios santo, ¿cómo puedes verlo? Yo no lo veo, estoy cieguísimo. Oh, Dios santo, qué lamentable es esto. Por un momento se vio. Ya lo vi. Oh, ya lo encontré. Se quedó ahí, no, maldita sea. Sí. Yay. ¿Qué es esto? Star Nova. Lente de Oh, Star Nova está por aquí porque mírenlo. No me carga. No me acuerdo que era Star Nova, la verdad. Sé que está aquí. Pero no tengo la menor idea que es Star Nova. En el anterior lugar estabas a salvo. Acabo de ver a Gabito pasando por toda la cara de Arca, no me juzguen. Oh. No me acuerdo qué era. ¿Quién estoy cazando? Star Nova. ¿Qué era Star Nova? La divinidad del hombre, ¿no? Oh, ya vi Star Nova. A mí también me parece haberlo visto. Él está aquí. Pero no sé exactamente qué es lo que es. Sí que está aquí. ¡Aló, hola, Leonardo! ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡Fallé! F. ¡Maldita sea, Star Nova! ¡Eras el magacho! ¡Ah! ¡Pensaba que eras la chica! ¡Ah! Es verdad, Star Nova era el mago. Hasta se me cayeron las astas. Sí, güey, sí, la había visto. Yo no me, yo me niego, yo quiero matarlos a todos, jugaré otra. Oh, es que ser Sub y Kukoro hay mayor probabilidad de ser el objetivo. Me voy por un momento, ahora vuelvo. ¡Cuídate! Peggy, ve con cuidado. Ah, pinche Gabito se disfrazó de chica. Ok, esta es una loli.
¿Quién eres tú? Leonardo es el luchador de wea. Ay, Dios santo. Veo por ahí entrando a Luigi apenas. Luigi la anciana. Y huele a teñida. Gabito es rubia ahora y huele a teñida. Bueno, vamos a iniciar con esto. A ver a quién tengo que funarme. Y hay alguien que es un Jedi, creo que es Stewie. Partícula, supongo. Andy de nuevo. ¿Qué era Andy? A ver, Andy creo que era un rubio con peinado chistoso. Como este de aquí. Rubio oxigenada para tu información. Ok, Andy se está moviendo. Eso me pareció por un instante. Ya, me está detectando partículas. ¿Eras tú? ¡No! ¡Me equivoqué de rubio! Yo jamás me fui del parque, ya ni. Maldita sea. Bueno. Easy peasy. Pinche rubio oxigenado, güey. Solo por eso vayámonos a cuarentena. Bueno, hay que jugar al coronavirus el juego. Y por favor, no os matéis entre ustedes, maldita sea. ¡Oh! ¡Cat Demon! ¡Alola! ¡Bienvenido! Hello. ¡Hello, da Cat Demon! Venga, no tengan miedo. Curiosidad: si eres inmune, puedes curar a un infectado si estás solo. ¡Oh! Eso no lo sabía. Fin del humano. Gracias, Cat Demon, por ese host. Corazoncito para ti. Fin el humano. No, 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 no. Vale, no nos mataremos entre nosotros. Yo los mataré a todos. Ay, Ahorita sea Theory. Andy ha visto su anuncio. ¿qué te parece? Le doy un 5 de 10. Pero si es bellísimo. Parece ser que no es lo suficiente para Ryuichi, Johnny. ¿Cómo has podido hacerle esto al pobre Ryu? ¿No ves que él es el esprota de su propio anime y se cae? Déjenme solos. Yo le doy menos uno de 100. Bueno, vamos a iniciar de una vez. Pero si es súper Por no malito. poner Link. Se ve bien el anuncio. Yo ni lo vi. Habla bien. Hola, Johnny. ¿Cómo te va? Espero que Bien. no estés infectado, ¿eh? Si uno de nosotros dos estamos infectados, estamos jodidos. Ah, bastante. Sí. Gabito está con Damián ahí en plan el fin del humano y la palta. A fin del humano le gustan las paltas y se lo va a tragar. Bueno, saltemos el día Tenemos hambre todo porque. el día. Wea. ¿Te gusta el aguacate? Palta. Falta, gracias. Pero no, es aguacate. Ya habíamos quedado todos que era aguacate. No. ¡Aquí viene el lechero! Que a Finn le gustan las patas, Gas. No estarías tal vez muy equivocado, Tiori. Hola, güey, ¿cómo te va? El aguacate es de agua y la palta es palta. Gas. Veamos si Cap Demon morirá por quedarse quietecito ahí. Ahora que me doy cuenta, Cap Demon es como una especie de vieja hechicera o alguna cosa así, ¿no? Creo. Yo voy a donde vaya Damián, dice Gabito. Ah. Boing, boing, boing. Ahí Damián demostrando sus bailes sexys.
Ok, hay un asintomático. Espero que no seamos ni tú ni yo, güey. Soy un brujo, ah, vale. ¡Andy, cabrón! ¡Tú estás más verde! Creo que ya no van a querer compartir habitación conmigo, ¿eh? No, estás verde. Vente para acá, Cat Demon. Te voy a poner verde. Lo sé y voy a infectar a Cat Demon porque se quiere venir aquí a mi lado. Ven, Cat Demon. Cap Demon, te voy a pegar el coronavirus, Cap Demon. Cap Demon ha sentenciado su destino. Y ahora hay dos sintomáticos, que soy yo y tú. Oh, no, no hizo las chiquitas abiertas. Bueno, me pido esta, la número 2. Esta es para mí. Me pido la 3. Uso mi magia para pegar la arca con martillo gigante. Oh, Star Nova y Leonardo, ¿quieres ponerte verde? Ay, Leonardo, espera, ven conmigo, compañero. No, güey, aléjate de Star Nova y del... No, Cap Demon, aléjate de mí. Hola, güey, quiero... No, Cat Demon me da miedo, quiero ir contigo, hola. No, déjate, me quiero curar. No, yo no quiero estar con Cat Demon. ¡No, Johnny, no! ¡No, qué le haces a Luigi! ¡No! ¡Traidor! Leonardo y Luigi han sido tocados. Uy, no me quería... Yo quería mejorar. Alguien se curó. ¡Oh! ¡Te curaste, güey! Sí, les pasé mi enfermedad y por eso... Güey, ven conmigo, cúrame. No, lárgate. Cúrame, no seas egoísta. Leonardo, fuera de mi sala. Leonardo no quiso, Leonardo me ha condenado. Bueno, me voy para afuera, moriré. Bueno, soy el primer muerto. ¡Me sacrifiqué! Bueno, tuve que sacrificarme porque Leonardo no quiso salirse de la sala. Ok, señores, hay un enfermo, pero no sabemos quién es. Yo sí sé, Leonardo y Luigi, que te metiste a la sala cuando estabas verde, pero te curaste. Bueno, entonces en ese caso me quiero quedar en la sala 10 muchas veces. Te está persiguiendo Luigi, güey. Dice Luigi que quiere pagarte lo que tú le hiciste. No llega. Creo que tengo COVID, dice Cránidos. ¡Luigi! Yo soy un señor de secta con su amigo Star y Río, es mi tacita de té satánica. Oh, pues sí, Cránidos está verde. Cránido y Scream. ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Damián! Gabito, güey, ha separado a Gabito de Damián. Le chupa el cerebro a Ryu. ¡No!
Tan cerca y tan lejos. Ahora hay tres enfermos, perfecto. ¡No! ¡Tiene COVID! Ah. Pues Star, Nova y Luigi están enfermos. Ah. Les está yendo Star Nova el enfermito. Ahora tienen Star Nova el verde con ustedes. Todos tienen a un enfermo en su habitación, excepto Cat Demon. Sí, con todo respeto, adiós. ¡Oh no, Leonardo, no! ¡Sufran, perras! No me puedo imaginar a Leonardo como un hombre de lucha libre, como déjame entrar. Quiero morir. Ya me chupé el cerebro de Ryu. Ah, vale. Morí. Pues sí, Cránidos. Bienvenido, compañero de muerte. Ahora Tiuri está todo verde y Ryu también. Damián y Gavito, Damián, Gavito, Leonardo, Dani y Crazy son los únicos vivos. Y justo ambos estamos verdes. Bueno, estamos volando. O si estamos especteando cómo se mueren estos psicópatas. Muérense el resto ya, yo. Vaya, váyanse muriendo pesaditos. Me encanta que... ¿verdad? Sí, y luego tú te curaste y luego yo me enfermé. Me pegaste el COVID y exploté. Veo cómo mueren. Oh, se murieron dos más. Fue como el pinche meme este que te dejó. Alola dominó 22-5-1, bienvenido. Ostras, Tiuri se curó. Tiuri ya no está verde. Todos están yéndose al 7. No, güey, has traicionado a Cat Demon, no. Bueno. Oh, sí. Antes de morir, quiero contagiar a alguien, dice Luigi. Pero Luigi, tú estás muerto. Bueno, me llamo de la 6. Ah. Pobre Leonardo, está verde. ¡No, Cat Demon, te quedaste afuera, compa! Una criatura de la... ¡Hostia! Solamente hay una persona no enferma. Y hay 5 muertos. ¿Quién murió? Ryu. Y todos excepto Tiuri están enfermos. ¿Qué? ¿Cómo me enfermé? Todos están enfermos menos Tiuri. Pinche Tiuri contagió a todos. Él se metió en la sala cuando estaba verde. Literalmente pedí morir. Hola, Tiuri. Sí, se van a... Oh, Dios santo, hay 3 verdes rodeando a Tiuri. Eso se puede interpretar mal. Me agrada. Hola, chicos. Bueno, se murió alguien más. Están muy verdes hoy, ¿no? Cabrón. No, es que estamos mal. Ah, murió el Leonardo. ¿Son veganos? La veganet los consumió. Bueno, supongo que el último en morir va a ser Tiuri, ¿no? Sí, Star Nova, ya explotaste hace un rato. Joder, Yuri. Bueno, Dani se fue a ningún lado. Déjenme unirme al lado oscuro, chicos. ¿Te imaginas que igualmente no se contagie? Quiero ser verde. Gavito, vive por mí. Y hay dos personas con ese
tienes 99% de total. Solo queda una persona viva. Para hacer el chiste de que soy un viejo verde. Ah. ¿Qué clase de villa es esta donde solo Tiri sigue vivo? ¿Te imaginas que se vuelve a hacer y lo ahorcamos? Oh, Dios santo. Tiri, estás vivo. Eres el único superviviente. Eres la última. Procederé. No digo procrearé. Procrearé conmigo mismo. Porque yo soy todo. No me gusta por dónde va este final. A mí tampoco. Mira, está verde. Pinche se va a reproducir como la pinche. Donde se divide. Sí, se va a pinche multiplicar, va a hacer la fotosíntesis porque está verde. Día 14, Tiuri sigue vivo. Ah, veganismo. Mira, güey, mi teoría del acierto del veganismo iba a radicar. La solución a todos nuestros problemas. Átase a Tiuri, ve y cúrate. Es un poco triste ver que Tiuri es el único que queda vivo. Y él quería morir. Tiuri, no es la 9, es la 8. Maldita sea. Bueno, es hora de ver qué es lo que le depara el futuro a Tiuri. Craninos, no digas la verdad, que Tiuri se emociona, bueno, murió. Happy ending. Gracias, Luigi, por ese host. Bueno. ¿Por qué nunca podemos ganar en maldita pandemia? Los veganos matan, ¿no? Estaba pinche abrió un cajón y se me abalanzó una coliflor. Una pinche coliflor, le salieron brazos y piernas, se le abrió una pinche boca y procedió a morderte. El veganismo era la solución, eliminó el máximo peligro contra la humanidad, la propia humanidad. Sí, sé por qué no podemos ganar, porque todos les gusta la muerte y el caos y la destrucción. Porque todos se quieren partir las piernas entre sí. Mira, Luigi, yo no entiendo eso porque son gente inmadura. Ya he dicho eso, te voy a romper las piernas. Bueno, yo soy amable y me dejan morir. El lobo. Ay, Dios, me encanta. Oh, Dios santo, Damián se volvió un aguacate. Leonardo siempre va al bosque. ¿Qué insinúas? Pues no te preocupes, no te dejaré morir. Puedo hacer el favor de ir a matarte. ¡Damián! Yo le doy con mi bastón. Matamos primero a Gabito. No, chicos. Se supone que tenemos que sobrevivir todos y ser una aldea feliz y ganar. Y no va a pasar eso, ¿verdad? Yo me voy a suicidar. Ah, qué bien. Iré a por Gabito. La próxima volveré a hacer un aguacate. Yo también quiero la skin de aguacate. Bueno, yo creo que ya nadie más va a entrar, ¿verdad? Decidido, Gabito muere primero. Ok. Veo a Leonardo yendo al bosque. Todos a donde vaya Gabito. Y
Yo me voy con Damián, Tiuri y Gabito. Y ¿quién más se fue a la cripta? Luigi. Sigamos a la anciana. Usted no aprende, ¿verdad, anciana? Esa creo que es la rubia. Se la tragaron los lobos. Llegué tarde. ¡Alola Panduk! Bienvenido. Nunca es tarde. Bueno, regresamos todos los que fuimos a la cripta. ¡Yeah! No creo que Gabito sea el lobo. Claro que sí, Pandu, jugamos después de esta. Yo sospecho de Leonardo, pero tampoco tengo pruebas. Así que... ¿por qué quieren matar a Gabito? Yo creo que es Leonardo, yo votaré por él. Si nadie de mi wea murió, ¿por qué votas por mí? Yo tampoco lo creo, Arca. A ver, chicos, no maten a Andy, que él no hizo nada malo, maldita sea. Antes de votar, hay que pensar aunque sea un poquito. Ante la duda, Andy. Voten a Gaby. A Gabito. Andy no es. Pero es por diversión. Aún no he hecho nada malo. Y me encanta que... chicos, piénsenlo. Todos los que fuimos a Villa vivimos. Somos inocentes. ¿No crees en el mí que cree en ti? Que él, tú creen. Espera, que matemos a Gabito y ya. Dios santo. La gente de, pues kill igual a hacer cosas como el Tiuri. Pero si muero aquí... lanza de One Punch Man. Y han matado a Andy, chicos. Te mataron por recomendar One Punch Man. Nice. Pobre Andy, ya se lo volvieron a funar primero sin ser el culpable. Boté kill y pensé que estábamos matando a Gabito. Creo que el tío pensaba que era Gabito, pero el punto que dijo el de ese momento, digo, ¡ah, te mueres! Yo me voy con Cat Demon y con Gabito. A ver qué pasa. Lo siento, Andy. Pobre Andy. Ese no sé quién sea, pero tiene una en la cabeza y ahora se lo han tragado. Creo que esa persona se fue a la cripta y empiezo a sospechar de Leonardo. Ah, el Cuthead, vale. Creo que es Leonardo. Creo. Se relame los labios. Ahorita sea Tiuri, no. Creo que es Leonardo. Es Gabito. Pero si Gabito fue a la villa. Gabito fue a la villa y quien murió fue en la cripta. Es Damián. Yo creo que es Leonardo. Igual lo quiero muerto. Porque ese odio tan insano al... yo sé lo que hago, Arca, créenme. Porque quieren funarse al Gabito, él no ha hecho nada malo. Aunque no sea mi asesino, lo quiero muerto. Ah. ¡Oh, Kerorogunso! ¡Alola! ¡Bienvenido! También. Ese mago sabía horrible. Ah. Tanto odio yo y que me tomé mis pastillas. Seré un Sceptile feliz.
Es verdad que Leonardo fue mi Sceptile que explotó por culpa de Andy. Porque cambiarlo, Ajá, y también me mataste a Noemí. ¡Oh! Muchas gracias, Monoganins. Muchas gracias por ese poderoso rey de 9 personas. Alola. Paiyute, Alola. Bienvenidos. Ya llegó la chaviza. Alola, Deadgams. Bienvenido. Alola, Vanessa. ¡Eh! ¡Ganamos! Bienvenidos a todos los que están llegando. Ah, no te preocupes, Monogaming, yo los voy a cuidar a todos. Volví a quedar primero, el lechero volvió a ganar. Patata. ¿Cómo vas? Alola Leo Shufi. Poyutu. Bienvenidos a todos. Pues aquí lo llevamos. Sigo siendo el número uno. Ah. No sé ni cómo. Pero ven, yo sabía que era Leonardo. Yo sabía que Leonardo era la mala suerte, amiguito, y adiós. Monkeys, bebés. Gracias, Mono Gamings. Muchas gracias por ese poderoso raid. Corazoncito para ti, gracias. Bueno, otra, otra. Vale, juguemos otra vez en los lobos. Llegó el presumido mientras me mataba en la cara. Estoy en cuarto puesto. Dani Aleja, muchas gracias. Bienvenidos los Dogos de Fuego. Thank you, corazoncito para ti. Ahora es Kukoro, no, ya no Ah, es ya no es Kukoro. spam, ahora es Kukoro. Ah, ahí tienen los comandos arriba, de hecho. Y aquí tenemos a Gabito que lo están smaqueando con los Fallouts. Le han dado unas buenas nalgadas al pobre Gabo. Un Doraemon. ¡Ostras! Capdemon es un Sus. ¡Un Sus! Ahora voy a sospechar de él. Hay que proteger a Doraemon. Oh Dios, Panduk es un Zelda. Me encanta. ¿Son todos? ¿Alguien más se quiere unir, chicos? Recuerden que pueden unirse usando el comandito de arriba que tienen ahí de Kukoro en el chat. Pinche arca, dije que iba el del faraón. Shh, cállate, Panduk. Será el siguiente. A mí no me digas si yo le digo, yo le llamo Zelda Verde, listo. Es el poderoso Zelda Verde. Parece un poco de en Navidad. Sí. ¡Jaya! Le pega la palta. Ah, bueno. Ah, yo todavía no spawneo, jaja, se me había olvidado. ¡Llegó el lechero! Pelea de palta, pelea de palta, Pelea de pelea de palta. paltas. Oh, es verdad que hay dos, está Damián y Gabito. Doble porción de aguacate. Bueno, iniciemos. Dos peleas de entre aguacate y palta. Aguacate y palta. ¿Cuál es el aguacate? Te llamaré perro rojo. ¿Ok? ¡Delay! Oh, pobre Shao, no alcanzó a entrar. F Shao. Bueno, yo me voy con el aguacate porque también es aguacate. ¡Oh, no! El aguacate y la palta se vienen a la villa. Se van a matar entre ellos. El sender en mi aire acondicionado, doctor, Vale. se llama Don. Pues veamos qué es lo que pasa ahora. Soy Sus. Frijolito. Bueno, no sé si Capdemon llegará al. No, se queda en la plaza. No, no llegó. Y creo que este era el Cuphead, me habían dicho, ¿no? Se lo van a succionar. Bueno, ok, las paltas por lo visto siguen vivas. Yo sigo vivo. Y alguien más sigue vivo. GG Ryu. ¡No! ¿Por qué botan a las paltas? ¿A dónde había ido Ryu, por cierto? Río fue la villa. ¡Oh! ¿Y por qué botan por mí? El lechero es inocente. No, yo me niego, yo voto por Gabito. Gabito se ve más sus. ¿Por qué votan por mí? ¡No soy yo! Pase por esto, entonces tú también debes de hacerlo.
No, que voten a Theory. Theory se ve más carnosito. No, yo creo que es el paso Jedi. Corten el pelo. Corten el pelo. No. A ver, chicos. Está más que claro que no soy yo. Tiene que ser alguno de los aguacates. O el aguacate 1 llamado Damián. O el aguacate 2 llamado Gavito. Es lo más razonable. Porque si no es Arca, sospecho de Andy. Es que ni siquiera sé quién más fue conmigo. Yo fui a Cripta. Ah, tú fuiste a Cripta, vale. Bueno, pues parece sospechoso. Estoy seguro de que es una de las paltas. Y me van a matar injustamente. ¡Muerto el lechero! Bueno, ok, me arrepiento. Hay que salvarlo. No, ya me has condenado. Yo era, yo soy inocente y me van a matar. Que sepan que matan a un inocente. Bueno, aún tu voto no. Me caí bien Arca, pero quería hacerle una prank. Una prank que incluye amenazarlo de muerte y ejecución. Y oh, lo mataron. Hizo prank. Claro que sí. ¿Te imaginas que sí sea lobo? No, era inocente. No. ¡Alola Nightmare! ¡Bienvenido! ¡Ven! ¡Yo les dije yo era inocente! ¡A la cripta! ¡Partizar! Espero que estén orgullosos de ustedes mismos. Oh. Oh, no, va a haber otra pelea de palta. ¿Sabes lo que pasó? Una pelea entre palta y tú te pusiste en medio. Va, sí. Sí, es tu culpa que amó. Silencio, usted era sus. Me regreso al bosque. ¿Qué es Gavito? Hola, guapo. Hala. Qué cruel amor. Destino me depara, la verdad. No, yo ni el Amogus viene conmigo. Pues que te coma. Gracias, Nightmare, por ese host. Corazoncito para ti. ¡Oh, no! ¡Es una de las paltas! ¡No! Sabía que este día llegaría. Bueno. Una palta cuchilló la otra palta. ¡Qué gracioso que solamente Gavito viene solo! ¡De la villa! ¡Gavito, te tragaste a Damián! ¡Ven, yo les dije que era la palta! Bueno, Gavito, yo voto por ti también por matarme. ¡No, no, 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 no! ¡Es mi oportunidad! ¿Qué pasó? Pues que el aguacate se comió la palta. Me fusioné con Damián, claro que sí. Yo siempre tuve razón. Sabía que Gavito era mi asesino. El lado positivo es que nos volvimos los mega... No, Gavito. Hay 26 votos en tu contra. ¿Qué tienes que decir al respecto? Aguacatemón. Tienes 26 votos en tu contra y tan solo hay 20 personas. ¿Cómo te vas a sentir esto? ¿Cómo funciona esto? Chicos. Miren. ¿Ok? Damián está aquí. Y ahora saca la cabeza de Damián cortada. ¿Ven? Siempre ha estado conmigo. Procede a subirse en una canoa y se va hacia el mar. Y dice, Matoko, siempre estarás conmigo. Y la abraza y se muere. Ah, no, espérate, eso es muy school days. ¿Habrá una parte de pinche Damián en todos los otros? Y tan solo erupte y sale su pinche semillita de Damián. No me maten. Qué perturbadros. Matarán también a Damián. Bueno, es un riesgo que hay que correr. Ni siquiera pusiste su nombre bien, lo llamaste Damain. 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 Ah. Bueno, han ganado, chicos. Felicidades. Ganó Luigi. La anciana se bunkeó la palta. Le dio un bastonazo. Andy en segundo. Vanessa Ron en tercera. Y Theory cuarto. Faraón. Vale. Probemos el minijuego nuevo de nuevo. What is... Chale, Damián.
Yo les voy a poner aquí el autorrespam para que no tengan que estar escribiendo Kukoro por si se mueren. Estabas bien rico. Primero, tú deberías de comenzar. Ah, ¿yo? ¿Por qué yo? Tú eres el poderoso streamer que tiene que marcar el camino. O sea, yo tengo que ir a morir. Sí. Recuerden que para moverse es con WSD, poniendo con los comandos. W es una casilla para arriba, A es para la izquierda, S es para abajo y D es para derecha. Miren, un buen ejemplo, ahí está el Billy. Este está moviéndose con sus pensamientos interiores. ¡Ah! bueno, iniciemos. Sí. ¡Iniciemos! ¿Por qué cuando camino me cae algo? ¿Podría dejar de instamorir? ¿Por qué siempre exploto? Ya no quiero moverme. ¿Dónde estoy siquiera ahora? Ah, ya sé dónde estoy. ¡No! Me aplastó una rocota. ¿Dónde estoy? Estoy haciendo progreso. Bueno, si me voy por acá no pasará nada, ¿verdad? ¡Progreso! ¡Más progreso! ¡Voy a ganar! ¡Ah, cabrones! Me hicieron que me matara un pinche carrito. ¡Oh, no! Las bombas se vuelven a activar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya llego! ¡Hasta la próxima! A ver. ¿Dónde estoy? Ah, ya me vi. Ok. Lo estaba haciendo bien. Vale. ¡No! Ok. Oh, vi a alguien que estuvo a punto de llegar. Y eres tú, güey. Y ahora estás muerto. ¿Quieres ser un pinche voluntario a pasar por aquí arriba? Joder. Yo estoy a mi propio ritmo. Entre más te tardes, más probabilidades hay de que se te desactiven las cosas que has activado. A ver, yo creo que por aquí me siento seguro. Ok, no hay muerte, tengo miedo. ¡Ah! Bueno, llegué más lejos que otras veces. Ah, me encanta cuando me cae una piedra encima, es mi momento favorito del día. ¿Ustedes no sienten esos momentos cuando te gusta que una piedra te aplaste? Maldito sea. Creo que nadie ha podido estar más cerca que tú. Ah. A ver, veo por ahí a Damián, quietecito. Hola, Damián. No, Damián, ¿dónde te sentaste? Ay, Dios. No, Panduk, no, ¿dónde te sentaste tú también, colega?
Ah. Mi parte favorita de este juego es cuando exploto. Puedo dejar de morir antes de moverme. Pobre tío, Uri. ¡Oh! ¡Hostia, güey! ¡Tú puedes! Y moriste. Tengo una manera de llegar. A ver, yo... Muerte. No. ¡Vamos, güey! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Que alguien gane este minijuego! Chicos, alguien va a tener que ir. Y voy a tener que ser yo. A ver. Hasta la próxima. No, es que yo ah, veo un futuro y se ve muy gris. Adiós. ¿Dónde estoy yo? Ah, ya me encontré. Vale, estoy acá arriba. ¡No! ¡Maldito sea Río! ¡Oh! ¿Damián? ¡Oh! ¡Ganó Damián, chicos! ¡No! ¡Felicidades, Damián! ¡GG! ¡GG! Tenía tanto miedo, estaba libre. Alola José, bienvenido. Oh, muchas gracias, José, por ese poderoso follow. Bienvenido a la familia de Dogos de Fuego. Corazoncito para ti. Odio este juego. A ver qué me dieron. Hostia. Poseidón. Nada más nacer, se lo comió su papá. Bueno, ya me calmo. Puso una palta en Android con algún APK. Casi lo lograba. Yo odio todo. Eres Sirenoman. Soy Sirenoman. ¿Yo qué? No, ya hemos tenido suficiente para hoy. Me ha dado dolor existencial. Control de estampidas. El juego favorito de Gabito. Bueno. Con todo respeto me gustaría seguir jugando, pero llegó mi hora de comer. Cuídense todos. Yo para unirme a esto también ocupo picarle lo de Kukoro. No. Mírenme, soy hermoso, soy tritón. Ve con cuidado, güey, en tu cena. Oh, Damián se volvió un panda. Nos vemos, Andy, disfrute. Ostras, es verdad que Fede era un Lengoshi. Bueno, chicos, espero que sepan contar hasta 50 o 100, no sé, porque la última vez eran como 103 en el conteo. ¡Uy! Esto va a ser dolor. Espero que sepan contar muy bien y que se les quede registrado en el cerebro todo lo que van a ver. Ay, de todas maneras, solamente hay 13 metidos. Vale. Tengo sueño, haré todo mal. Vale. Ok. Jirafas yendo a la derecha. Vale. O sea, derecha. Yendo para acá. A ver. Derecha. Jirafas. Poto. Ok. ¡Ah! ¡Anuncio! A ver. Ok. Ok, esto es fácil. Creo. Creo que son tres, a no ser que hayamos escrito mal todos. A ver. La solución es... acertamos 12 y alguien explotó. Adiós. Todos yendo hacia la izquierda. Ok, todas las skins que vayan a la izquierda.
Estaba yendo a la izquierda, vale. Ok, todas las que estaban yendo de la izquierda para la derecha. Ya perdí el número, pero supondré que es 17. Algunos están poniendo 18, otro 16. Ah, eran 18. No, me morí. Bueno, todos explotamos. Yendo de la izquierda para la derecha, vale. Bueno, solo quedan Pandu, Fede, Luigi, Catdemon y Ryu. Bueno, pues veamos. ¿Cómo es posible que yo también esté igual en Theory? Ah, oh, es verdad, miren, van 7, 12, 15, 8, 6, 28, 32, 4. ¿23? Claro que sí. Yo ni sé, ni me puse a contar. Gabito, tú ya estás muerto, maldita sea. Panduk y Luigi tardaron demasiado. F. Y a todos los que van hacia la hermosa derecha. 7. ¡Quiero ser rubia! ¡Alola Ian! ¡Bienvenido! ¿Ahora yo qué hice? Yo soy inocente. Yo soy un hombre de paz. Yo solamente quiero que todos sean felices y brillen en la hermosa alegría. ¿Y esos cuernos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Arca! Yo soy inocente. ¡7! Ok, todos contaron 21. Van Arca. Hostia, todos acertaron de nuevo. Dios. Aquí hay gente. Última ronda. Gas. Todos para ambos lados, exceptuando a los Zeldas. No, los Zeldas. Pobres gnomitos. A la madre, voy a tratar de contar también. Creo que son 51. Creo que son 51. 100. Mis ojos, creo que son 51. Ok. Ah, bueno, me faltaron 10. Bueno, ganó Fede por acercarse más. Ah. Bueno, yo sabía que había un 1. El problema es que me faltaron 10. GG Fede. Rabet. acerté uno de los números. Ganó el Legoshi, sí. Ganó el Legoshi. El furro ganó.
Seguí lo que dijo Ark. Soy segundo. Aún estoy en cuarto. Pues sí, Luigi. Casi en cuarto. Ah, qué buen final es este, ¿no? Poquito. Creo que aún queda para un poquito más de partida. Yo quiero cuarentena y por favor, ganemos. Quiero que ganemos en cuarentena. La carta la haré después de esta. Patalandia, bravo. Por favor, no se maten. No se maten entre ustedes. Vale, vayamos de la mano y ganaremos. Hay que cuidarse del COVID. Exacto, chicos, que el COVID es malo. Muy malo. Siempre tengan a mano su agüita desinfectante. En todo caso, esta es una agua hidratante, por lo que veo. Eso podría hidratarme. Oye, sí. Dice la Turitz que él siempre quiere ver el mundo arder. Kokuro. Panduk es Kukoro. Exacto, Panduk. Escribe bien Kukoro. Chicos, hagamos la paz y no la guerra. Chales, COVID. Kaboom. Si es que todos vamos a morir igualmente. Que el disléxico es Gabito. Pero si yo solo pedí que me mataran y me dejaron vivir hasta el final, dejándome solo. No te equivocas. Fiesta de COVID en la sala 6. Ah, vale. Bueno, entonces ya vamos a iniciar con estas 11 personitas. Ok, ya me pido esta sala. Usaré la técnica legendaria de Luigi. Ah, quedarse sin hacer nada. Hola, Gabito. Eres un sushi. No, mi sala con COVID. Hello, da. Gabito, creo que tengo un poco de... ¡Ay! Ah, perdón, disculpa, estornudé un poquito, pero te aseguro que estoy seguro. Estoy compo. ¡Ay! Lo siento, Gabito, creo que son los pescados. Me encanta que los subs y los que tienen Kukoro... ¡Oh, no! Un pez que habla. Lo dice el pez muerto que habla. ¡Cobarde! Damián, enséñame las técnicas legendarias para ser tan genial como tú. Nice. Chale, me voy. Huele a muerte. Vamos a morir todos. Ya lo estoy viendo venir. ¡No, mi sala está cerrada! Bueno, me voy para acá. A la 11. Ah, bueno, Tiuri, te quedaste afuera. Te quitamos a Po. Happy ending. Vete con la anciana de Luigi, anda, Tiuri. Ah, hola, Gabito. Hola, Damián. Ah, sí, estoy un poco mal. Me encanta cómo Luigi acaba de abandonar a Tiuri. Nadie quiere acompañar a Tiuri, qué malas personas son. Ok, hay una persona enferma. Veamos quién es. Me sorprendería que no fuera Leonardo. Y Ryu era el que estaba verde. Bueno, yo creo que hasta ahorita no me he topado con Ryu. Ryu da Mello, yo no sé con quién ha estado Ryu, pero creo que la malteada que tiene en su cabeza era maligna. Hola, pez que habla. Hola, pez muerto. Star Luigi, ¿quiere arroz? Sí, por favor, dame un poco de tu cuerpo. Oh. O en todo caso, me agarro una galleta.
Llevo 3 días vivo, la técnica funciona. Ay, no, qué asco, aléjate de mí. Gasos de Luigi me deja, pues ¿saben qué? Se acabó la paz. Pobre tío Uri. Oh, Leonardo va a infectar a Damián, a Dani y a tío Uri, vale. No es que te quiera dejar solo, sino que tengo lag. No, aléjate de mí, Gabito, aléjate de mí. Van a valer todos. Creo que Damián llegó. Oh, Damián llegó con Luigi. Bueno, ya se murió alguien. Y ese alguien creo que era Ryu. F. Ryu, moriste. Oh. Star y Leonardo están malitos. Uy, qué cerca. Ajá, un la que te sacaron una habitación donde estabas totalmente seguro. Ahora sí me quieres cerca. Diría que no, pero ya qué más da. Pero ¿cómo me infecté? ¿Te infectó este río, Starnova? Río te infectó. Le rompe la pata. No, Tiuri, no. Bueno, me voy a la... Bueno, se murió alguien. Y ahora Panduk está verde. No sé, no me da seguridad. Me voy con el osito Po. ¡No, Cat Demon! ¡Cat Demon traidor! Oh, no. Veo muerte por allá. Oh, no. Y viene Starnova. ¡No! Hasta la próxima. Se come la mitad del cuerpo de Gabito. ¡Fede! Bueno, Luigi se va a enfermar con Starnova y Panduk. ¡Ah! ¡No, Luigi! Y ahora hay 3 enfermos. Mi parte, Rancy. Oh, habitación solita para mí. ¡Oh, no! ¡Fede está verde! Yo estuve con... Hola, Gabito. Oh no, y ahora Tiuri está verde. Oh no, Gabito también está infectado. Oh no, Tiuri contagió ya a la gente. Bueno, esto ya valió caca. Todos vamos a morir. Bueno, Gabito, supongo que moriremos todos, ¿no? Ya todos van a morirse. Vamos a morir todos. Ya valimos. Disculpen. Y ahora hay 4 muertos. Perfecto. Es el destino que buscaron. Supongo que esto es lo que pasa por abandonar a Theory, ¿no? Y ahora Damián está verde. No, yo no quiero ir con Legoshi, el Legoshi está verde. Yo me quedo en mi salita seguro por acá. No, Gabito, Gabito, no. Gabito va a morir. Gabito, no. Bueno,
Modo Legoshi Cute activado. Estornuda. ¡No! Una pena. Pobre Gabito. Y todos estamos enfermos. Daba igual quién estuviera dentro y quién estuviera afuera. Todos íbamos a enfermarnos. Bueno, me pido la sala 4. Y Tiuri murió. Happy ending. No, fuera de mi habitación. Malditos enfermos. Bueno, yo me quedaré a jugar. Afuera parece más. Dejen a Arca vivir, es mi último deseo. Nos enfermamos todos de golpe, ¿no? Oh, Cap Demon debe sobrevivir. Miren cómo Gabito no abandonó. Prefiero morir contigo y no con el sucio del bro. Oh, alguien se curó. Posiblemente Cap Demon. Ah, me voy a mi salita 2. Sí, Cap Demon se ha curado, chicos. Cap Demon, ven a mi sala y cúrame. Moriré solo y sin nadie que te quiera. Todo lo que te mereces, Gabito. Luigi, vete con Gabito. No, yo no quiero estar con Luigi. Prefiero morir con Gabito. Oli. Bueno, dejaré que sobreviva alguien. Sobrevivan ustedes, yo moriré. El streamer se sacrifica por sus seguidores. También murió Gabito. Está muerto. El virus ha sido erradicado. Bueno, Cap Demon fue el único sobreviviente. ¡Yay! ¡Yay! ¡GG! Oh, nueva. Oh, me. Seré una enfermera. Los mató a todos con el hacha. Quiero jugar, dice Ian. A ver, antes me habían pedido la carta. La invitación real. Sinceramente, Dani se lo merecía. Es el único que no es una sucia rata traidora. no, Ian, ahora ya no es con Spawn. Ahora tienes que escribir Kukoro. Mira en la parte de arriba. Comandos. Ahora es Kukoro, Ian. ¿Ah? Oh, 5 dudes. Alola, muchas gracias por el follow. Bienvenido a la familia de Dogos de Fuego. Buenas, bienvenido. Nos tocaba sábados de random y pues estamos aquí jugando Kukoro. Happy ending. No, yo quería ser la rubia. ¿Qué le tocó a Ian? Oh, Ian es una anciana como Luigi. Oh, bienvenido NASA0098. Bienvenido. Adiós. A NASA hace mucho que no le veo por el canal ahora que me doy de cuenta. Es bastante. Wow. Aún me acuerdo de algunos nombres de personas que en algún momento estuvieron por el coso. Sí, sí y sí. Pero bueno, ya vamos a iniciar de una vez. Ok, tengo 3 invitados y un intento. F1 para ver la invitación. Yo me voy a cerrar los ojos. Recuerden que funciona en el sentido de ustedes. Los invitados tienen que decirme que son los invitados. Los otros malos tienen que decirme que son ellos. Y hay uno que realmente no debe ganar, que es el tipo malísimo. Así que, allá va. Invitación. Cerré los ojos.
No estoy viendo nada. Ustedes deberían de estar viendo ahorita la carta con los invitados. No estoy viendo nada. Les estoy dejando procesar para que vean quiénes están invitados a la fiesta. Ahí los tienen, disfrútenlo. Creo que ya se quitó. Vale, ¿quiénes son los invitados? A ver, ¿quiénes son los invitados? El bro se quedó afuera. NASA, Star y yo. Me invites a Ian. El rey quiere verme con mi presencia porque soy un Saitel y él será el árbol de Navidad. Yo. Ian, Gabito y NASA. Uy. Las abuelas asesinas. Y ya que yo me veo muy inevitable. NASA, el Tiuri y yo. NASA, Star y yo. Ian, no. Los otros dos sí. Ian. Tiuri y NASA. Tiuri ni siquiera está participando, entonces es mentira lo que dice Star Nova. No es Star Nova, entonces, uno de ellos. Yo digo que me meta si quiere ganar, yo también. El Tiuri es el malo. No te creas. Gabito, Leonardo, Star y Star Nova. No, that's not what me. Ian es el malo. ¿Estás ciego? NASA, Star y yo. Espérate, Tiuri sí está dentro. Ah, sí está. Arcabro te dijo ciego, él es malo, claro. Ian, NASA y Gabito. No sé. A ver, tanto me mencionan a NASA. Ni siquiera sé dónde está NASA. Aquí está. NASA debe ser uno de ellos. NASA es el malo. Él siempre miente. No sé quién podría ser el otro. A mí. Gabito está en mi contra. Claramente está desesperado porque no quiere que yo gane. Es Ian. Yo. Métame si quiere ganar, claro. A ver. Yo no sé quién confiar. Eso es demasiado complicado. Kerorogunso no puede ser. Ian, Star, sí. Bueno, voy a confiar en que el otro es Star. ¿Dónde está Star siquiera? Star. Y Leonardo dice que es uno de ellos. Que el corazón de las cataratas te guíe. Es Ian. Y si confías en Star, entonces yo entro también. Ian. Mi. Falta Legoshi. No, es que no sé si es Ian. Se supone que los que están invitados tienen que decirme quiénes son los tres. Porque Star dijo que yo soy de su equipo. El rey era furro y lo invitó. Tiuri es malo. Ian es asesino. Ian es otro invitado. NASA es el malo. NASA malito. Ian está baneado. Es Ian. Concuerdo. Soy yo, maldita sea. Es el Tiuri. Bueno, vamos a lanzarnos de perdido. Ay, pero ahora me dicen... No, es que ya no... ¿Será Tiuri?
Yo soy, el bro no es, yo soy uno. Es que podrían estar Arca, maldita sea. Es Ian, confía. Soy yo, te lo juro, por los Arcanine Shining, el tercero es Leonardo. Me decías antes que eras tú, Fede, me estás mintiendo. Theory es el malo. Bueno, metemos a Theory y veamos qué pasa. Vamos. Ok. Veamos si perdí. Que se fuera pobre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pues era verdad! No me estaban mintiendo. Era Star Nova, Theory y NASA. ¡Muchas gracias! ¡Ey! Confiar en Theory funcionó. Ostras, no me lo. No, me perturbó un poco, la verdad. Mi cerebro se fundió. Digamos que no a los siniestros, matemos a los arcoíris y hagamos que todos los peces estén en dictadura. Ah, confiar esta vez. Ay, Dios santo. Yo digo que para finalizar el directo, hagamos uno más de lobos, porque los lobos son divertidos y a todos nos gusta ser lobos. ¡Llego el lechero! Ah, no, pata, ya no soy lechero, soy Poseidón. A cuchilla. Maldita sea Theory, ¿por qué me asesinas? Recuerden poner el cosito este de exclamación y Kukoro para que puedan participar en los lobos, chicos. Como esta es la última, yo seré el lobo. ¿Te imaginas que si sea lobo, pinche Theory? Pero solo haré fiestas. Sería bastante hilarante que fueras el lobo, la verdad. Nadie más se une, chicos. No sé ni siquiera cuántas personas hay ahorita presentes en el chat, pero únanse y diviértanse un poquito. Ya lo admitió. Hay 15 personas. A mí Arca me mató en el Discord porque el bot no quería ship de Arca por Leo. Exacto, lo he matado. Agarré a Leonardo y le hice bonk en la cabeza. Bueno, meteremos a un bot. Listo. Alexander. Alexander tiene cara de. Tiene cara de protagonista. El bot Alexander será el protagonista de esta historia y se cae, chicos. Me voy a la cripta. Métese a Gabito, escribe bien. Oh, no, creo que ese es Gabito, ¿no? Oh, Dios santo, se lo comieron en la villa. No, Gabito. A ver, Star Nova, Alexander, Damián, Sreus e Ian son los más sospechosos. Cinco dupes de sospechoso. Yo sospecho de Ian, no sé por qué. Se ve muy, muy sus. ¿Por qué yo? ¿Se imaginan que Legoshi sea el lobo? No, Legoshi no estaba en la villa. Creo que se fue a la cripta. ¿Se imaginan que sea Alexander, no? Sería bastante gracioso que sea el bot Alexander. ¿Por qué yo? A ver, no tenemos pruebas. No tenemos pruebas, chicos, pero no hay que matar así de primeras. Hay que jugar con estrategia esta vez. No hay que matar solo por matar. Pero por el momento tenemos estos sospechosos. Es obvio que es el bro. Él lo admitió al principio de la partida, pero él fue a la cripta.
Ya sea, acabemos con diálogo con Alf, ¿no? ¿Qué parte de perdonar no han entendido? No, Ian, quieren verte muerto. Qué malvados son. Ian no ha hecho nada malo. Usó un sniper y me mató. La paz nunca fue una opción. ¿Se imaginan que es verdad y que pinche Tyrion utilizó una... Si no soy yo, váyanse a muchos signos de la estrellita. Ateriscos. Eso es estrategia arca. Mientras menos gente, menos probabilidades de tener un lobo entre nosotros. Bueno, confiaremos en Ian esta ocasión, chicos. Pero Ian sigue siendo sospechoso aún así. Leonardo se va al bosque, ¿vale? Ahora le arranco el cuello de un amor. Digo, lo saludo como buenos amigos. Ok, ahora la villa solamente fueron 3 personas. Ian, Damián y 5 dupes. ¿El magacho quién era? No sé, pero se lo han comido. Ahora no, se comieron a Luigi. No, Luigi no es. ¿Quién era el magacho? ¿A quién se comieron? No, Luigi sigue vivo. ¿A quién se comieron? ¿Y en dónde? Sé que Cap Demon y Leonardo regresaron del bosque sin problemas. ¡Maldito bot! ¡Votó por mí! ¡Pinche bot culero! No, ¿sabes qué? Jódete, bot. El bot quiere verme muerto, yo no sé por qué. Yo creo que Alexander siempre fue el lobo, no sé ustedes. La Caperucita Roja fue al bosque a visitar a la abuela. Si no te vas ahora, eres el siguiente. ¿Se imaginan que no sea el bot de Alexander? ¿O se imaginan que el bot procede a hablar mientras nadie lo controla y con ese palo que tiene en la mano decapita a todos los personajes que están en la plaza? Se imaginan esa escena bastante intensa. A ver, quedamos 10. Sí, 10. Disculpen eso. Uy. Ahora nos dice, I'm gonna kill you. Sería una bella escena. Un poquito, sí, la verdad. No voy a mentir. Sería traumante. ¡Oh! Y apareció un huevo. ¡Hostia, si era el lobo! ¿Ven? Era un lobo, dijo el lobo. Siempre lo supe. Ah, entonces se comió a Gabito. Me parece perfecto que Gabito haya sido consumido. ¡Lo sabía! ¡Oh my god, sobreviví! Estoy en el tercer lugar. Ok, en cuarto. Pero sigo estando en el lugar número 1. Y como Gabito se lo comieron, no ganó puntos y me estoy alejando de él. Ese. Nunca sobrevivo. ¡Sukmade! Pero bueno... Yo les había dicho que ya este iba a ser el último. Es que estoy buenísimo, por eso me mató primero. Claro que sí, Gabito. Bueno, yo dejaré esto aquí para irme despidiendo la zona de entrenamiento.
Y bueno, mis queridos Grolles, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este grandioso directo. En serio, se les agradece bastante que me hayan acompañado hasta el final de esto. Lo que no sabían nuestros habitantes era que un lobo extra del que nunca se enteraron seguía entre ellos acechando y esperando el momento de hacer otra partijar en la cripta. Y now, dormida. Así que si me preguntan si va a ser directo, no les puedo asegurar que vaya a ser nada de ese estilo, así que I'm sorry. Y ese tipo de cosas. Y, oh Dios santo, puedo... Venga, ese para acá, pinche. Bueno, no, ya Damián se va a pelear con Gabito. Pelea a muerte entre Sushi Andante y... Y... Pu. Muchísimas gracias a todos. Y ya mañana nos veremos con Kingdom Hearts, que es lo que toca, si no me equivoco. Nos toca hacer el mundo de Piratas del Caribe, de hecho. Y cada vez estamos más cerca de que Kingdom Hearts y Secret of Evermore lleguen a su final y pueda regresar Digimon. Digimon World 2, que tal vez... a comparación de otras cosas, sea también un poco más corto. Pero quién sabe, ya dependerá. ¡Digimon! Exacto, Digimon será una de las primeras cosas que va a regresar. ¡Digimon! Oh, Andy volvió, y justamente para el final. Genshin aún le falta algo para regresar, Gabito, así que I'm sorry. Aún hay otros juegos que quedan pausados que son más cortos que Genshin. Genshin es... Sí, Genshin es un juego infinito a comparación de otros. Algo. Pero bueno, sin más... Mejor dicho, un año. Sin más que decir, se despide aquí su amigo Arcane Sweep. Yo los veré para el siguiente directo. ¡Mua! Chaito. Bye, bye. Se os quiere. Bye, bye.